Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar, Centros de Mando Clínico, Decisión en Tiempo Real durante la pandemia del COVID-19, organizado por General Electric. Mi nombre es Juan Barrubés. Seré el moderador de este webinar durante la próxima hora. Y uno de los retos que queríamos compartir y discutir durante esta tarde ha sido durante la gestión de la pandemia del SARS-CoV-2. Cómo afrontar la gestión de la capacidad asistencial de la red de hospitales, tanto públicos como privados, dentro de cada región o a nivel multiregional. Y en este sentido, queríamos presentar y compartir con vosotros la iniciativa de los centros de mando clínico que ofrecen decisión en tiempo real sobre el proceso asistencial, lo que permite tomar decisiones en cada momento, en el minuto, sobre la gestión de flujo de pacientes, la capacidad de camas disponibles y ocupadas, convencionales, en UCI, la saturación de urgencia, etcétera, y por lo tanto mejorar los outcomes de los hospitales. En términos, si me permitís la comparación, en términos futbolísticos, supone tomar decisiones durante el partido, durante la jugada, no tomar las decisiones en el vestuario o al final del partido en retrospectiva. No se trata de una herramienta digital tradicional, sino que se trata de un enfoque, yo creo que muy completo, de gestión del cambio organizativo que combina tres cosas, una solución tecnológica con hasta 60 paneles diferentes sobre datos en tiempo real de distintas fases del proceso asistencial, una nueva organización alrededor de un centro de gravedad, que es el centro de mandos clínico, que integra a todas las personas relevantes que tienen que tomar decisiones sobre el proceso asistencial y, lógicamente, un programa de formación, gestión del cambio y rediseño de procesos importante. Lo que hemos visto en aquellos hospitales que disponen de centros de mando clínico es que han gestionado la pandemia del SARS-CoV-2 con herramientas apropiadas para gestionar la capacidad hospitalaria. Y esto es lo que hoy queríamos comentar. Lo que queríamos comentar con vosotros esta tarde, con todos los que habéis apuntado a participar en este webinar. En la tarde de hoy, en esta hora, vamos a contar con tres invitados. En primer lugar, tendremos a Gerald Durstan. Él es el responsable clínico, es doctor, es responsable clínico de los Command Centers a nivel europeo, que nos explicará qué es un centro de mando clínico y nos enseñará, junto con un compañero suyo, una demostración real de cómo funciona. A continuación, tendremos a Anaís González, que es responsable de gestión de cuentas en España de General Electric, que nos explicará concretamente cómo han funcionado estos centros de mando clínico durante la pandemia del COVID-19. Y finalmente, vamos a entrevistar a Sandra Shannon. Sandra Shannon es la directora de operaciones del Hospital Universitario de Bradford, del National Health Service en Inglaterra, quien dispone de un centro de mando clínico y nos explicará cómo lo han utilizado para gestionar la pandemia del SARS-CoV-2. Esta es la agenda que tenemos prevista para hoy. Lógicamente, después de esta entrevista, vamos a abrir un turno de palabras en la aplicación. Luego lo explicaremos con más detalle, pero en la aplicación tenéis un espacio para lanzar preguntas y vamos a aprovechar que tendremos a Sandra Shannon con nosotros para que nos las conteste en directo. Pues sin más dilación, si os parece bien, voy a ceder la palabra a Gerald Dunstan. Gerald nos va a explicar qué son los centros de mando clínico. Como veréis, en la sesión de hoy va a ser una sesión bilingüe en inglés y en español, pero creo que se va a seguir perfectamente por parte de todos los participantes. Gerald, por favor. Hola, gracias, Juan. Lo siento. No hablo castellano, así que presento en inglés. Mis disculpas. Hello, everyone. My name is Gerald Dunstan. As Joanne has said, I lead the command center business here in Europe. And again, my apologies that I'm speaking here in English. We will take you through an introduction to the command center, and then I will hand to my colleague, Anaïs. So,
In front of you here, you see command centers from many different industries, from airlines, from train companies, from football in America, US football. And I guess the most familiar one is the one top middle, where you have the picture of NASA, the command center from NASA that most of us are familiar with from the movies. There are some common elements in the command center here that are common to our clinical command centers. Firstly, you will see the big wall at the back with the data on it, the maps that everybody is sharing, the single version of the truth that everybody can see and is the common source of information. You can then see that there are people here, all from different departments, involved in different parts of the space journey, working together, collaborating, and making decisions together in real time. You also see that they have computers on their desktop. They have their own systems, systems that they're familiar with and which are specific to their job and their role. And whilst they're still working on those systems all contribute to the single version of the truth that we see on the back wall. Our clinical command centers have all of those same facets about them, and I'll come on to talk about each of those. Our command centers are a natural progression, we feel, in the digitization of healthcare. We start on the left-hand side with our hospital information systems, moving up to business intelligence, moving up to the modern EMRs. And our command center tools are very much a natural progression, taking data from multiple IT systems, connecting them from disparate facilities and teams across hospitals and healthcare systems, and converting that vast amount of data, that very noisy data, into real-time, actionable intelligence to help caregivers make decisions now. It is about making sure that those people who have to make decisions in the moment have the best available information available to them. But it's also providing predictive, what might happen, and prescriptive, this is what you should do, action as well. These are not dashboards. They do not look at last week, yesterday, last month. They look at now, right now, in this moment. And they help our clients, they tell us, see those problems that are hardest to see. And you will see on the right-hand side here, it says Sistema, system. This is very much about us connecting hospitals across a region, or connecting different providers within a region. So that might be primary care providers, mental health providers with acute providers, community care homes for the elderly, connecting all of those providers together on a common infrastructure. So I'll come back to those three common elements about our command center. The first is our tiles. Each of these screens that you see on the wall is what we call a tile. I'd encourage you to think about it like an app, you know, like from the Apple App Store. Each of the tiles perform a specific task. Now, those tiles are dedicated to different settings of care. So that might be the emergency department, it might be wards, it might be outpatients, surgery. But we also have clinical-focused tiles like patient deterioration, sepsis, cancer, chronic obstructive pulmonary disease for respiratory. So we have a library of over 60 of these tiles, and they have all been designed with our clients to solve specific operational and clinical issues. But these tiles, like I say, are not dashboards. They're there to drive action. And each and every one of them contains many, many algorithms to help inform decision making and take some of the stress out of decision making so that people can choose which patient goes into which bed based on what is best for the patient and for the overall hospital, not just for their department. And although we talk a lot about these big screens on the back of the wall,
These tiles are available on mobile phone, on tablets, on mobile clinical workstations. So they're very mobile. They go where the caregiver goes, and they're available at the bedside. We also spend a lot of time with the organization teaching them how to use and gain value from the command center. Metaphorically speaking, if a red light goes on in the command center, we don't want the nurses and doctors to have a 15 or 20 minute meeting to talk about what we do with that red light. When the red light comes on, everybody should know their role. And we spend a lot of time with the organization building that muscle memory, building that almost sort of reaction. When this alert happens, we all do this, not just the people in the command center, that is right through to the patient. Everybody knows their action. And the final piece is that we bring senior nurses, doctors from across the organization into the command center team. And it creates a new center of gravity for the hospital, one in which decisions are made, but from which support is provided. The people in the command center are not the boss. They don't tell people what to do. They're there to help the frontline caregivers make good decisions and make those decisions quickly and efficiently for the good of the patient. You can see that we now have over 200 hospitals globally running the command center software, over 42,000 beds under the stewardship of the command center, and we are very, very proud of that and honored that we've been given the chance to support these frontline caregivers. You will see the number, the name of each command center varies. It is up to the hospital to name their command center. And you will also see down the left-hand side this little blue virus icon for COVID-19 that we've all sadly become too familiar with. Each of those hospitals there, or states, as in the bottom one with Oregon or HCA Florida, are running our COVID tiles. And my colleague Anaïs will shortly be talking about the COVID tiles. What I would also flag here on the right-hand side is that the command center is very different to an EMR or an EPR system. And you will see that all of our clients have deployed an EPR or EMR system and then added to it a command center. They do very different things, and they are very complementary to one another, but they are very different. Here is just an example of some of the impact that we've helped deliver, and I won't go through all of these numbers. The point I want to take is that you will see that the impact here on the right-hand side is very different by each of these hospitals. The metric, the KPI being measured is different. What I'd like you to take away from that is that the command centers are designed for the individual client. They are designed based on the client issues and the client problems. This is not an off-the-shelf solution where you just buy a command center or even buy a tile. We tailor the tile and the collection of tiles to work for you and your issues. You will also see in this middle column, the payback period, that for a large IT investment in healthcare, this is very quick. And what you'll see here, albeit this is from the US system, you can see the creation of additional capacity very quickly just by deploying the command center. The final point I'd like to make is that the command center is very flexible. You can see that we can take data from all of these systems, and these are just a very small sample of the systems, the source systems that our command centers have been able to work with. We have yet to find a hospital system or even out of hospital system that we have been unable to connect to the command center. So we are very adept at you working with very different systems, even homemade systems built within hospitals. Those feed our engine of the command center, and each of our tiles has an engine within it to power it and to drive the algorithms and what have. And then finally, as I say, this drives the analytics, whether that be on the wall or whether that be on a desktop, a tablet, a mobile phone. And always it is configured for the user. So if a doctor only wants to see
the data for a specific ward or for patients under his care, he can do that. If a nurse only wants to look at outpatients, she can filter the view, much like many other apps, so that she sees only what she's interested in. I will pause there, and I will hand over to my colleague, Anaïs. Thank you for your time. Después de estos dos minutos de estar hablando sin el micro encendido para hacer un clásico de todos los webinars, pasaremos a hacer una pequeña demostración de los centros de mando que necesitamos para mostraros un poco cómo funciona. Una de las cosas más importantes cuando hemos visto cómo ha afectado en España en este momento y cómo ha sido la gestión de los pacientes COVID en estos últimos meses, nos hemos dado cuenta, y yo creo que, bueno, vosotros lo habéis sufrido en primera persona, el problema que era poder hacer la gestión de los recursos que teníais en todo momento, en tiempo real, siempre respondiendo a unas necesidades que no necesariamente teníais ni planificadas ni estabais esperando o sabíais cómo iba a evolucionar. Y una de las cosas que plantó el grupo de partners en este periodo fue cómo podemos ayudar, cómo podemos hacer algo para que las personas que toman las decisiones en el momento en el que entra un paciente por la puerta puedan tener toda la información para tomar la decisión correcta. ¿Cómo podemos ayudar al hospital a saber cuántas camas hay, cuántos ventiladores están siendo utilizados, pero también cómo podemos hacer para ayudar a cualquier red de hospitales o incluso una comunidad autónoma a hacer este análisis? ¿Cómo podemos permitir tener toda la información en tiempo real? Y eso evitando páginas, evitando notas, evitando llamadas de teléfono. Y en ese concepto nació los centros de mando express, donde los paneles están hechos específicamente para la respuesta ante COVID o cualquier otra enfermedad infecciosa de rápida diseminación como puede ser el COVID, ¿vale? Y ya no lo pensamos solamente desde el concepto de lo que necesita el hospital, sino también cuando hablamos de una red o cuando hablamos de un sistema sanitario. Porque no tengo que explicaroslo a vosotros, pero sabemos lo complicado que ha sido en el manejo de la pandemia el saber cuáles eran los recursos que teníamos en una región. No hablemos de regiones, no solo regiones centralizadas, donde tienes un solo proveedor y un solo pagador de salud, sino también en aquellas donde no necesariamente está centralizado, como puede ser, por ejemplo, en Cataluña. Y aún así, comparando los casos, te das cuenta las grandes dificultades para saber dónde están los recursos, qué recursos son necesarios y muchas veces dónde deberíamos trasladar esos pacientes para asegurarnos que reciben el mejor tratamiento y el mejor cuidado en el momento indicado. Basadas en esas necesidades, nos planteamos desarrollar estos dos paneles. El primer panel, el que tenéis a mano izquierda en azul, son los recursos, ¿vale? ¿Qué queremos decir con recursos? Con recursos estamos hablando del número de camas que tenemos disponibles, pero no solamente en la UCI, sino también camas que en un momento dado se pueden dar de alta, como camas para esos pacientes, en este caso COVID. También podemos hablar de capacidades de futuras camas que podemos abrir, especialmente para aquellos casos donde hemos visto que se han creado módulos, por ejemplo, o áreas que normalmente no tienen pacientes y que sean habilitadas específicamente para el tratamiento de pacientes, e incluso áreas que no están físicamente dentro del hospital y que pueden estar alojadas, por ejemplo, pero que están bajo el control de un hospital, ¿no? Por ejemplo, esos pacientes que han estado en hoteles, esos pacientes que han estado en polideportivos, ¿vale? No solo hablamos de camas, una de las cosas que yo creo que todos hemos aprendido con esta pandemia es la importancia de determinados recursos, como son los ventiladores, de recursos como los monitores, y el poder constatar en qué unidades se están utilizando, cuántos pacientes lo están utilizando y sobre todo cómo asegurar que los pacientes que realmente lo necesitan son aquellos que tienen acceso a ellos, ¿vale?
En el segundo panel, en rojo, tenéis esta segunda derivada de datos en tiempo real que ofrece el Express Command Center. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos el número de pacientes que van a estar, que han dado positivos en un examen, el número de pacientes que están esperando por pruebas, ya sea un PCR o la prueba que se considere estándar en ese sistema sanitario, así como el estado de aquellos pacientes que a lo mejor ya están preparados para ser dados de alta, pacientes que están en una zona donde no necesariamente están recibiendo los cuidados adecuados, y, no, y sobre todo aquellos pacientes que ya pueden ser trasladados o dados de alta a zonas de menor intensidad de cuidados. Al mismo tiempo, en la zona, en la parte inferior, veréis que hay una curva donde lo que ofrecemos es una pequeña predicción a 2-3 días vista para saber cuál va a ser la carga de pacientes. ¿Qué nos va a permitir eso? Esa predicción, conjuntamente con los recursos críticos, nos permite saber en qué momento debemos abrir nuevos espacios y también en qué momento a lo mejor la solución es decir, no puedo recibir más pacientes y derivarlos a otra zona. Esto lo hablamos a nivel hospital. Cuando hablamos a nivel regional, imaginaos tener la visión completa de todas las camas disponibles que tienes en cada uno de los centros de salud que están aceptando pacientes. Y al mismo tiempo saber en tiempo real cómo esos pacientes están desarrollándose dentro de los hospitales, cuál es su evolución y ese pequeño predictivo que nos permita saber dónde tenemos que abrir, ¿no? Dónde tiene que haber más capacidad o dónde necesitamos mover a esos pacientes o derivarlos para asegurarnos que los hospitales no llegan a capacidad máxima o no la superan sobre todo. ¿Vale? La primera pregunta que suele surgir cuando hablamos de este tipo de soluciones es, bueno, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Cómo se implementa? ¿Dónde está implementado? ¿Hace falta tener un command center previo? La respuesta a todo esto es, esa es una solución pensada para tiempos de pandemia. Esta solución está implementada, bueno, todos estos hospitales, más de 180 hospitales a lo largo del mundo. En Europa en particular lo tenemos implementado en Bradford, que como comentaba Gerald, es un centro donde ya había un centro de mando anterior, pero también lo tenemos instalado en Leiden. Y Leiden es una región que no tiene ningún Express Command Center, ¿vale? O sea, no ha habido ningún centro de mando anterior y se hizo la implementación del Express Command Center en 3 semanas en total, partiendo de cero. Es una solución hecha para tiempos de pandemia y la idea es facilitaros a vosotros el trabajo. A nivel de grandes números, por ejemplo, en el estado de Oregon, está implementado en todo el estado, que son más de 50 hospitales, por ejemplo. ¿Vale? Después de comentar esto, normalmente la siguiente pregunta es, bueno, ya va, pero ¿cómo se hace esta implementación? O sea, ¿cómo me puedes decir que un sistema de esta complejidad se puede implementar tan fácilmente? Y tómate en cuenta que en este caso nosotros lo que hacemos es adquirir toda la información de los hospitales que forman parte de la red, centralizarla en un data center, que ese data center puede estar alojado en una nube, en la nube, o puede estar alojado en un servidor dentro del propio centro, ¿vale? Y hacemos la integración y el procesado de esa información para mostrarlo en las aplicaciones web de estos dos paneles de los que hemos hablado antes. Tómate en cuenta que el esfuerzo que esperamos por parte de los hospitales es mínimo, porque entendemos que en tiempos como los que tenemos actualmente, el esfuerzo por parte vuestra tiene que ser el menor posible. La idea es que podamos haceros la vida más fácil y no complicarla más, ¿vale? ¿Cómo nos planteamos hacer esta mensajería? Normalmente por HL7, obviamente con un VPN para asegurarnos la seguridad del paso de información. Sin embargo, también lo hemos hecho en algunos otros sitios con flat files, ¿vale? Sin mayor dificultad. ¿Qué pasa cuando bajamos al nivel hospital? Ahora, hasta ahora habíamos visto cómo funciona a nivel red. Cuando hablamos de a nivel hospital, ¿con qué nos integramos o de dónde recuperamos la información? ¿La recuperamos de la historia clínica? ¿La recuperamos del sistema de gestión de pruebas de laboratorio? ¿La recuperamos de todos los sistemas que hay actualmente dentro del hospital?
y de toda la mensajería que ya tenéis establecida. En caso de que no haya, que nos falte alguna información puntual, una de las cosas que se puede plantear es hacer una web application específica que permita recuperar la información y pasarla a la interfaz. Igualmente, en el caso anterior, tendremos un data center, ya sea instalado en un server o ya sea en la nube, donde todos estos datos se centralizan y se procesan y analizan para ser mostrados en las pantallas. Esta información que se muestra es en tiempo real, ¿vale? Lo cual quiere decir que en el momento en que estamos haciendo la gestión de los pacientes que nos están entrando por urgencias, tenemos toda la información para saber dónde deben ir esos pacientes, cuáles son las capacidades que tengo disponibles y cuáles van a ser las necesidades que voy a tener en las próximas horas, incluso en los próximos días. De manera que yo pueda hacer el uso más eficiente de todo lo que tengo dentro del hospital. No solo de camas o no solo de ventiladores, sino incluso de los equipos humanos para asegurarme que en todo momento el bienestar y el cuidado del paciente es lo prioritario. Como os comentaba anteriormente, la primera sensación puede ser: esto es un proceso muy largo. Bueno, en realidad el Express Command Center o los centros de mando Express, la palabra Express la enfatizamos mucho porque se hace totalmente en remoto. Es algo que en un periodo de 3 semanas puede estar totalmente implementado, incluso en regiones, ¿vale? Como puede ser la región de Leiden, y que la intención es perturbar lo menos posible el funcionamiento habitual del hospital, ¿vale? Una de las cosas que a mí me gusta recalcar es siempre tomar en cuenta que aquí lo importante sois vosotros. Por lo tanto, nuestra intención no es cambiar ni hacer absolutamente más difícil vuestro trabajo. El concepto que hay detrás del Express Command Center es siempre utilizar la información que tenéis disponible, sencillamente asegurándonos de que la tenéis en el formato correcto. Y el segundo punto es, si no lo tenéis en ese momento, no pasa nada, ¿vale? Os ayudamos a recuperarla. Parte de la intención de esta sesión justamente es conocer de primera mano, ¿no? Hablar con personas que están en vuestros zapatos, que han estado lidiando con el COVID en la primera línea de guerra, por así decirlo, y que os puedan contar un poco cuál ha sido la experiencia. Una de las cosas que nos han compartido los compañeros de Bradford es que antes de implementar el centro de mando Express, se encontraban con una gran cantidad de llamadas telefónicas, de correos, verificando información, planteándose exactamente cuál era la situación, cuántos pacientes habían entrado y sobre todo con la dificultad de lo rápido que cambia la situación al acercarte al pico, ¿no? Una de las cosas que nos comentaban que ha sido más eficiente desde el punto de vista de implementación ha sido el hecho de poder tener información verídica constantemente y de realmente tener la seguridad de que conoces cuál es la situación del hospital, cuáles son las capacidades reales que tiene y cuál es la ocupación real que tiene, ¿vale? Y el hecho de que a estos paneles puedes acceder fácilmente desde cualquier aplicación. Puedes acceder desde una tablet, desde un móvil, desde un ordenador, siempre que sea el usuario indicado, porque al haber información de paciente, pues también tenemos muy en cuenta quién y cuándo accedan a la información. Una de las cosas que yo creo que ayuda más en este punto es el poder ver de primera mano cómo funciona esto. Y para esto mi compañero Arturo os hará una pequeña demo de cómo funcionan estas tiles. ¿Qué hay detrás de estos paneles y cómo va a ser vuestra experiencia utilizándolos? Hola. Bueno, voy a comenzar ahora mostrando cuál sería como es la página de inicio para todos los que tienen acceso a nuestros paneles, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona en la práctica? Entonces, cuando ustedes entran y ven esto viene siendo como la página principal, es como un teléfono móvil, nos muestra todos los apps o todos los paneles a los que estamos suscritos. Como bien lo mencionó Anaís, me voy a enfocar en dos, en recursos críticos y en enfermedades infecciosas. De nuevo, esta información puede ser accesada en teléfono móvil, en iPad o en la computadora, ¿no? O ordenador. Entonces, el primer demo
es sobre recursos críticos. ¿Qué me está mostrando aquí? En este caso, el demo nos muestra un estado de Estados Unidos que se llama Oregon, que es un estado que, en el cual ya tenemos establecido o implementado esta aplicación. Entonces, en Oregon está dividido en 7 regiones, ¿sí? Primero los voy a mostrar aquí. Cada columna va a ser una región. Entonces, aquí tenemos, para que puedan ver, tenemos 7 regiones. Entonces, las 7 regiones, ¿qué tipo de información estoy recibiendo en este panel de recursos críticos? Bueno, cada columna viene siendo una región. Entonces, lo que estoy encontrando es, ¿cuál es la capacidad total que tengo? En este caso, en Portland, por ejemplo, tengo 1,426 camas de capacidad, 191 camas ocupadas y tengo una ocupación de un 85%. Ustedes pueden ver aquí un icono naranja. Cada panel de nosotros tiene un botón con una I, que es una información. Entonces, todas las leyendas podemos ver que en este caso el signo de exclamación naranja nos muestra una ocupación que está arriba del umbral crítico. Entonces, esto es importante. Saber qué podemos saber qué es lo que nos está tratando de decir. Y también cada panel tiene un botón de ajustes donde uno puede cambiar las preferencias y grabarlas y aplicarlas, solo para situarlos en el uso, ¿no? Entonces, en este caso de recursos críticos, lo importante de saber es que tenemos visibilidad en tiempo real sobre cuál es la capacidad de camas a nivel estatal, en este caso a nivel regional. Entonces, en este caso lo que hice fue entrar a la región 1, que es Portland, y ahora cada columna me va a mostrar por hospital. Entonces, por hospital puedo ver cuántas camas tengo disponibles, cuál es la capacidad de camas que tengo, cuál es el censo actual, cuál es el porcentaje de ocupación, y de una forma rápida puedo ver cuál de los hospitales tiene la capacidad que yo necesitaría. Entonces, este es el panel de recursos críticos. Puedes entrar, como bien lo mencioné, a nivel estatal o a nivel región o hasta a nivel hospital. Nos muestra la ocupación de camas. Pasando al siguiente panel. Este panel es el que nos mostró Anaís sobre enfermedades infecciosas. Entonces, en este momento estoy viendo a nivel estatal y me voy a ir para mostrarles más a detalle la información que tiene. Nos vamos a ir, y hice lo mismo, de región me fui ahora a ciudad, ahora me fui a hospital. Entonces, este caso, vamos a ver, este es el panel de enfermedades infecciosas. Pueden ver 4 cuadrantes. En el cuadrante de la izquierda estoy viendo cuál es la carga de pacientes que tengo ahora en el hospital. Quiere decir, en este caso, en este hospital, tengo 7 pacientes que están esperando resultados de COVID, tengo 6 pacientes que tienen COVID, tengo 0 pacientes que son negativos y tengo 2 ventiladores. En este caso, en este cuadrante, cada renglón es una unidad. Entonces, puedo ver que aquí, en este ejemplo, en esta unidad MC de ISU, tengo 2 pacientes que están en camas de COVID y tengo 2 pacientes que están listos para ser dados de alta en camas de COVID que no están listas. Entonces, todo esto me muestra rápidamente cuántos pacientes tengo, en qué lugar están ubicados, cuántos están en camas de COVID, cuántos ventiladores tengo. En el caso del siguiente cuadrante, estoy viendo cuáles son las camas de cuidados críticos que tengo. En este caso, tengo 73 camas de cuidado crítico listas, tengo 88 ventiladores, y por cada unidad igual cuántas camas estoy utilizando, cuántas camas tengo listas o listas para usar, cuántos pacientes van a ser dados de alta que están en cama COVID. Entonces, tengo información en tiempo real sobre cómo está el hospital, específicamente sobre COVID. Recordemos que enfermedades infecciosas, en este caso estamos viendo COVID, pero puede ser modificado para influenza, puede ser modificado para cualquier tipo de enfermedad en cualquier momento, ¿no? Rápidamente, en esta parte de abajo es EVS, Environmental Services, que viene siendo limpieza y transporte. Entonces, las camas
que son camas COVID, puedo ver que esta cama, por ejemplo, está siendo limpiada o está en proceso de limpieza. Es una cama que ya tiene un paciente y recordemos que puedes ver aquí que esta es una cama asignada, el icono de la cama verde. Entonces tengo una cama ya lista, asignada, ya sé cuál cama es, sé que está en limpieza. En este caso tengo una cama que está sucia, pero que es una cama lista de COVID. Entonces nos muestra cuáles son las camas que tienen que rápidamente estar listas para pacientes que están esperando, ¿no? Entonces todo esto en un mismo lugar. Y finalmente lo que nos comentaba Anaís, que viene siendo una pequeña proyección sobre cómo va a ir cambiando nuestros pacientes. ¿Cuántos pacientes estoy esperando que vengan el día de mañana o pasado mañana que tengan COVID? Rápido para finalizar, vieron cuatro cuadrantes, pero yo pudiera, si quisiera solamente enfocarme en dos, rápidamente puedo ver dos tipos de información diferente. Entonces, estos paneles, lo que les quería mostrar es que son completamente customizables. Nosotros podemos poner la información que queremos, podemos ver de nuevo, podemos ver sobre cada uno de los hospitales, podemos ver sobre mercado, podemos ver a nivel estatal la misma información y es una, es información, repito, en tiempo real y que es extremadamente importante y fácil de usar y sobre todo en estas épocas. Con todo esto, gracias. Muchas gracias, Arturo. Vamos ahora a ver el ejemplo de utilización del centro de mandos clínico en el Hospital de Bradford. Permitidme primero compartir un vídeo sobre la experiencia que han tenido ellos y luego iniciaremos la entrevista con Sandra. Coming about 7 o'clock, pretty much every day of my life. I'm lucky enough to have a coffee machine in my own room and make a coffee, have a bit of porridge, and then immediately open emails. It can be relatively stressful, but it doesn't get more stressful until you open an email and there's a load of incidents that have happened overnight. I think the biggest problem is the visualization or the visibility of the truth of capacity and demand. That's the obvious one, but there's also the lack of visibility of standardization of processes for patient pathways. One of the biggest challenges is patient flow and ensuring that every patient that comes through an acute hospital has value added to their stay. We've got multiple systems that are getting us data streams from different resources, be that bloods, x-rays, the electronic patient records, and there was no single system that brought all those elements together and packaged it in a way that made it useful for everybody, so you had one standard version of the truth. The command center is designed to give us a single version of the truth in real time. So the command center information provides real-time information, and it's not just information, it actually provides alerts for us so that we can home in on where our problem areas actually are. So I think this is truly game changing, and in maybe 3, 4, 5 years time from now, we will look back and wonder how we ever managed to deliver healthcare without the support of something like a command center. It's brought together teams of people who work in Bradford for Bradford's patients. It's brought them together to be involved in making sure that the tiles that are live in the command centre actually deliver the information that is important to them to help them improve their services at ward and department level. But also the bespoke area allows us to hold our site meetings. It's allowed me to have an infrastructure to standardise the way we approach the different areas of improvement that we've identified. It's given us a more robust governance structure, and it's also allowed us to target areas that we know is a problem in a more sustainable way.
vamos a continuar. Vamos a continuar este webinar y ahora sí que vamos a continuar el caso real, el caso práctico en Bradford con la entrevista a Sarah Shannon, que como os explicaba al inicio de la sesión, es la directora de operaciones del hospital de Bradford. Lo que vamos a hacer, he preparado una serie de preguntas, la entrevista será en inglés, voy a hacer las preguntas en bilingüe, en español y en inglés. Sara, lógicamente, nos va a contestar en inglés. Y al final, a través del panel que tenéis en la derecha de preguntas, podéis hacer las preguntas a Sara y podemos tener un rato de conversación con ella. Pues vamos a empezar. Sara, many thanks to be with us. Thanks for coming and for joining this webinar. It is a pleasure for us to have this your participation and to have in real time your experience during Bradford. Vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta es cómo se sintió en Bradford durante la pandemia del COVID y cómo la afrontó. Sara, how was it feel like at Bradford during the COVID pandemic? Sara, can you hear us? Creo que tenemos un pequeño problema técnico de conexión, porque en principio tiene el micro abierto por lo que yo estoy viendo en la pantalla, pero no podemos oírla correctamente. Estamos mirando de resolverlo en directo, a ver si conseguimos que se reconecte con el micro y podamos escucharla correctamente y conocer de primera mano su experiencia. So I think during the pandemic, we felt prepared and most importantly, we did feel in control. It never felt chaotic or overpressured. We tracked the progression of the pandemic in China and in Italy, and our modeling showed we were on a similar trajectory and we absolutely did follow the same pattern. Most significantly though, we had a very, very high demand for critical care, both for patients requiring invasive ventilation and non-invasive ventilation using continuous positive airway pressure. We also, on top of that, had a loss of about 30% of our workforce, either through shielding or impacted by COVID-19. So it was a challenge for us. And the command center became very much the operational hub of how we managed all the moving parts of the organization that needed coordinating. So we felt that we were weeks ahead really of other hospitals, of our counterparts, because we'd really planned ahead and we'd used our structure and our command center to plan. So it was good to have that single point of coordination with the command center. Gracias, Sandra. Como decía, yo creo que explica una situación muy similar a la que hemos vivido en nuestro entorno, un crecimiento muy rápido de casos, de demanda, de necesidades de recursos críticos y de profesionales. Y entonces, en este contexto, ¿cómo se preparó Bradford para afrontar el COVID-19?
Sandra, how did Bradford prepare for this COVID scenario? So we focused very much on early planning. We established full command control from the very, very beginning, and staff safety was always our number one priority. So that took priority over everything. We used additional ICU capacity. We planned to have ITU capacity increased by about fourfold, and we did use that. We also stopped all our elective, non-urgent, non-essential elective activity several weeks ahead of the peak of the pandemic, so we could release staff for additional critical care training. So all our theatre staff, all staff with specialist skills received additional training so they could care for patients in critical care, but also on wards where we had patients requiring non-invasive ventilation. We also created a single medical rota. So rather than having several specialist rotas, all the doctors worked as a single team, all learning how to provide care for COVID-19 patients. So that really helped us. We created complete red and green separation of the hospital for COVID and non-COVID patients. And where staff were unable to do their current job, we redeployed them into other central areas so that they could help colleagues who were caring for COVID-19 patients. And one of the key things we did that really helped us was we added the infectious disease tile to our command centre. And this helped us to track all our patients, both COVID, non-COVID, in real time and really manage our red and green capacity in a more coordinated way, a more efficient way. So we didn't get a mix-up of patients in the wrong areas. We were able to see absolutely what our capacity was for all patients. So they were the key things that we focused on in terms of planning and management. So básicamente, un ejercicio de anticipación de la demanda y de planificación, de reducir la capacidad, la actividad lectiva y de monitorizar en tiempo real el flujo de pacientes COVID y de no COVID. En este sentido, ¿cómo ha ayudado el centro de mando clínico a gestionar la pandemia? How has the command center helped you manage during this pandemic, Sandra? What was the contribution? I think the most important thing was it gave us trust-wide visibility of everything that was going on, where patients were, where our pressures were, where our demands in capacity were. And it proved the value of having a single central location where we could get that high level organisational view, not just for the here and now, but it's helped us in terms of forward planning ahead what the next day, the next week was going to look like. And certainly for an executive team, it's helped us to understand the pressures across the organisation, to better manage the organisation as a whole and identify where we needed to take action, where our risks are, and particularly that we had that assurance that patients were safe and we were keeping our staff safe. I think the command centre itself, having all the source of data in one single place was really helpful for staff on the ground so that they were able to look at that information and to make timely decisions, to take timely action. We weren't, because of the need for social distancing and the need to create red and green flow through the hospital, we wanted to minimise footfall. And having the command centre with a single structure, with that governance structure that we put in place during the implementation of the command centre, enabled everything to be managed and coordinated through a single department, and it minimised the need to walk for staff to walk through the organisation. So I think that in itself helped to create an atmosphere of calmness. It's helped to create the atmosphere where the right conversations were taking place. People didn't feel stressed. There wasn't a sense of panic, even when we were at the peak
of our demand, and we were really managing hour by hour. It created a calmness and a sense of organization. Gracias, Sandra. De hecho, la respuesta era larga, pero sí que si pudiésemos sintetizarla, lo que les ha permitido, sobre todo, es mucha visibilidad de dónde estaban los pacientes y cuál era el nivel en tiempo real de ocupación de todos los recursos, y les ha permitido mucha organización, de tener un equipo que podía tener la información en tiempo real, sin necesidad de estar físicamente juntos y tomar decisiones perfectamente. ¿Cómo crees que puede evolucionar el centro de mando clínico en los próximos meses en Bradford? Sandra, how do you believe that the impact of the command center can continue to grow on the coming month in Bradford? So I think it's transformed how we work as an organization, definitely. And as I've said, it's created a calmness, sense of organization and control, even during times of very, very high demand or other operational pressures. And we're better informed on where to make decisions, how to manage our capacity, how to organize flow. And it's helped the staff prioritize their work as well. They take action on real-time information rather than what they think or what they assume. And we have visibility now. We have visibility of where beds are, where demand is, where patients are waiting, if they're in the right beds or the wrong beds. It's not based on people wandering around trying to find out information, imperfect information. It's definitely enabled us to have much better utilization of our resources, of our bed stock, equipment, theatres, and other valuable resources. But I think most importantly, it's created a single source of truth. People believe the data now. They believe what the command centre is telling them. Staff at all levels come together. They're able to have open, informed discussions, and they resolve issues quickly and effectively. There's no concerns about team dynamics. People work together. They believe the information, and they use the information to provide patient care and to manage their own departments more effectively. Gracias, Sandra. Y para acabar esta primera entrevista, y así tendremos un poco de espacio para hacer las preguntas por parte de los participantes, a menos antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría hacer una última pregunta. ¿Qué hace del centro de mando clínico de Bradford sea distinto a otras soluciones? Sandra, in your opinion, what makes Bradford Command Center different from anything else that is out there? So we're continuing to develop tiles that we've released in Generation 1. We're making them smarter and more clinically helpful, not just operationally helpful. One of the things that really excites us is that the command centre will become much more health system focused. Certainly from as part of our restart, coming out of the pandemic, we are much more focused on how we can work as a system, how we can manage our resources and manage patient care as a system. So this is a really exciting opportunity for us, because it will transform how we provide care to our local population. For the first time, really, all health and care partners, including neighbouring acute hospitals, community services, ambulance services and social care, will be completely connected, will work as one, and we'll be able to plan more effectively and provide more streamlined and timely management of the patient journey, as well as making better use of our resources. We're using the intelligence from the command centre to better manage our clinical pathways, such as cancer, vascular. That's the next generation for us, to really focus on clinical care, managing our elective pathway in a more focused and streamlined way. And this is the thing that is really exciting our clinicians
that they can see how clinical risk is going to be reduced through the use of the command centre. We're building on our patient deterioration tile with more specific focus on conditions such as sepsis, frailty, more condition dependent. And this is really engaging clinicians. They can see huge opportunities to provide the highest quality care for their patients. One of the other things that is going to be really helpful to us with the command centre is how we manage our virtual services. We have virtual wards for elderly care, virtual diagnostic services, virtual paediatric ward, and we need to develop more virtual wards so patients can be cared for in their own homes, but with input and oversight from hospital clinicians and hospital specialists. And this is going to be even more important as we come out of the pandemic, because we're having to significantly reduce our bed capacity because of the need for social distancing. So I think just having the command centre where it is at the moment, and even as we start to develop the next generation of tiles, it puts us in a much safer, much clinically valuable place than many other organizations. Gracias, Sandra. Yo creo que esta última pregunta era fundamental porque nos da una información muy relevante, nos explica que aparte de dar información en tiempo real y escalable, empezando por pocos paneles de los 60, pero ir creciendo progresivamente, sobre todo lo que le ha permitido y lo hace distinto de otras soluciones es la capacidad para implicar la parte clínica de la organización, que no solo sea un elemento de gestión de recursos, sino que da proporciona información clínica en tiempo real y, por lo tanto, que permite organizar los itinerarios del paciente y esto hace que sea muy interesante para los responsables clínicos y que se hayan incorporado rápidamente al proyecto. Y el otro elemento importante es que prevén incorporar los recursos comunitarios, con lo cual el itinerario ya no es estrictamente dentro del hospital, sino dentro de la región, comparando, conociendo la información sobre el flujo de ambulancias, los recursos en la comunidad, las camas sociosanitarias y de residencias. Si resumiésemos de alguna forma lo que nos comentaba en esta última pregunta. Thanks, Sandra, for these questions. Now we are open a debate with the participants to this webinar. If there is some questions that someone wants to address to Sarah Shannon, si alguien quiere formular preguntas a Sandra Shannon, este es el momento antes de finalizar, puesto que tenemos todavía unos minutos para finalizar este webinar y tenemos la ocasión de tenerla en vivo y presente con nosotros. La podéis formular a través del chat de preguntas y respuestas en español y yo se la traslado directamente en inglés. Creo que alguien está escribiendo, esperamos un momento. Sale que está escribiendo, debe ser una pregunta larga, ¿no? En cualquier caso, ahí veo una pregunta, vamos a formularlo. Preguntan aquí, Sandra, cómo. Si hay alguna forma de medir, de qué medida
la gestión del COVID en Bradford, con el apoyo del centro de mando clínico, ha sido distinta a los hospitales de su entorno más inmediato. Sandra, one of the questions that we have from the audience is if we can measure or we can evaluate how different has been the management of this COVID crisis inside Bradford, using the command center, and other hospitals that you know in the region or in the National Health Service. Sorry, Joanna, I can't hear you. Shall I repeat the question? Yes, please. I'm really struggling to hear you. No problem. I'll repeat. There is a participant that is. He will like to know if how different has been the management of this COVID crisis inside Bradford with the command center compared to other hospitals within the National Health Service in your surroundings without this command center. So the feedback we've had from other organizations, from other hospitals, was that they felt we were very, very organized and we planned well. And despite the fact that we had a higher proportion of patients with COVID-19 compared to other organizations from other hospitals, they felt we were much more in control. And we have a very diverse population here in Bradford, and we have a lot of health problems, have higher rates of mortality. We have a lower lifespan than the national average. So we have a lot of ill people in Bradford. And as a consequence, we had a higher proportion of very, very sick people admitted to the hospital. But we felt we were able to manage this very calmly. We were able to coordinate our resources through identifying where patients were, where we needed to allocate our staff. So it just felt more organized. And certainly the feedback that we had from other hospitals was that they felt we were more organized. And we were still able to maintain a certain level of surgery and urgent activity, so we didn't have to stop absolutely everything like many other organizations did. Thanks, Sandra. I make a resume in Spanish. Básicamente, lo que nos comenta es que a pesar de tener un área de influencia de población con una cierta complejidad, con tasas de mortalidad y de morbilidad más elevadas que en la media del National Health Service, la percepción que ha habido en el hospital y también por los hospitales de alrededor es que en Bradford había una mayor capacidad de organizar y de gestionar el flujo de pacientes que ha habido durante la pandemia. ¿Alguna pregunta adicional que queráis añadir? Aprovechando que tenemos a Sandra en estos momentos. Creo que hay una pregunta también relevante, es cómo podríamos medir la capacidad de gestión de esta pandemia a través del Command Center. ¿Cuál sería un buen indicador? Sandra, one participant says, if it's possible to measure or how to measure the platform manage of the pandemic, what kind of indicators of the KPIs could give us a good image of the capacity of managing this situation? So we had we developed internally a daily COVID dashboard where we tracked all our metrics, such as number of patients admitted, number of inpatients, number of patients in critical care on invasive and non-invasive ventilation. And we also worked with other organizations to create a regional dashboard so we could compare what was happening
between different organisations and across the region. What we did find is we had a better survival rate, partly because of how we were managing the clinical presentations, but also we felt that we were able to better identify the best place and best location for patients. So we had a range of metrics, death rates, survival rates, length of stay, and the number of patients who required post-care support compared to other organisations. So that's how we measured it, really. We also looked at other metrics such as staff availability, loss of capacity for urgent and emergency activity as well. Thanks, Sandra. En cualquier caso, la respuesta es rica porque pensaba que no nos hablaría de algún indicador clave. Lo que nos explica Sandra es la capacidad a través del Command Center de tener información, indicadores muy pertinentes, no solo sobre el número de pacientes en cada momento en camas con uso de ventiladores o en cuidados intensivos, sino también indicadores sobre la disponibilidad de personal en cada momento en tiempo real. Y un tercer indicador importante es las necesidades de cuidados postagudos, posthospitalarios, ¿eh? Con lo cual, sin duda, una capacidad alta de disponer y de medir la situación real. Veo que hay una última pregunta, que me parece relevante, y aunque estemos ligeramente fuera de tiempo, sí que me gustaría acabarla, a preguntarla. Y seguramente es la pregunta en estos momentos, la pregunta que todos nos estamos formulando. ¿Cómo estamos de preparados y cómo está Bradford de preparado para afrontar una nueva oleada del COVID? Sandra, one last question from the participants. They ask, well, the key question today is how Bradford is prepared today compared to... Sorry, could you repeat that, please? Sorry. ...manage a new wave in the coming month. Yeah, for sure. The last question from the participants, and probably it's the key question today, in all the hospitals, is how do you think that? I think we're very well prepared. How we've set up our preparations initially was we have a very fluid approach, so we can flex our capacity up and down to manage increases in red COVID patients or to reduce green capacity. I think because of the control structure we have in place, because of the command center, we're able to work in a very agile way. We're able to respond very quickly, and we will be in a very good place to manage any peaks in COVID presentations over the next few weeks. We haven't seen a massive decline, but we have started to see a decline, and we're well prepared if we see an increase again. Great. Nos comenta Sandra que todavía no han visto una gran disminución de casos, pero sí que están ya disminuyendo casos, pero que en cualquier caso todo lo aprendido con el uso del Command Center durante este primer pico les da una capacidad de anticipación muy grande, mayor de la que ya tenían con el Command Center para afrontar una nueva oleada en los meses siguientes. Yo creo que con esto podemos dar por finalizado este webinar, donde hemos compartido la importancia de los centros de mando clínico y su capacidad de decisión en tiempo real durante la pandemia. No sin antes agradecer enormemente la presencia de Sandra Shannon, que me permitiría hacerlo en inglés. Sandra, we are closing this webinar. I would like to thank you very much for your participation. I know that
the situation is still quite overload in the hospital, as you mentioned, and we really, really appreciate that you dedicate us this hour with us to share with the Spanish hospital managers your experience about the command center during the COVID-19. And so thank you very much because we are very occupied. Thank you very much. Bueno, pues sin más preguntas, creo que ha sido una buena presentación y una discusión rica. Agradeceros a todos la presencia. En los próximos días recibiréis por email la grabación del webinar, por si queréis compartirla con profesionales y compañeros de vuestras organizaciones que hoy no han podido asistir y, por lo tanto, poder discutirla internamente. Gracias.